Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, Days Gone, que lo estamos jugando aquí en el canal. Bueno, nos hemos quedado las misiones del modo historia en esta, que pertenece al grupo de misiones, es mi hermano, y se llama Por la carretera. Dice, vuelve al monte O'Leary. Pero aquí lo que podemos hacer es directamente un viaje rápido, ¿no? Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer, un viaje rápido y activamos la misión. Muy bien, viaje rápido hecho y fijaos, la cosa empieza fuerte, ¿eh? Vamos, vamos. No, no, no. Anda. Hay bajas. Venga, claro que hay bajas. Cuidado, más. Sin vergüenzas. Eso es. Han aparecido estos dos aquí después de un viaje rápido. Aid Attacker a Dick Consenjon. Adelante. Dick, ¿estás ahí? Hola, Attack. ¿Tienes curro para mí? Vale, me pasaré corto. Perfecto. Bueno, vamos a ver, la misión se activa. Ah, la moto de. Vale. Hay que cogerla. Espera, espera un Deacon, momento. Cuando tengas tiempo, pásate por aquí. Te he traído algo. ¿Pero qué cojones? ¿Has subido a por mi moto? No quería que Cobb la cogiera y la desguazara. Dios, Dick. Bueno, lo hice por si. Bueno, necesitaba piezas. A un tullido como tú ya no le va a hacer falta. Joder. Gracias, hermano. Es lo único que echo de menos. Montar por la carretera. Quería que te dijese que ha pagado a unos hombres para que traigan tu moto. Está en el taller. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, por la carretera. El taller único de es mi hermano. Perfecto. Todavía no hemos subido de nivel en la confianza. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una misión de caza recompensa para Aida Tucker y poco más. Bueno. Vamos a ver a nuestra moto. Nos vendrá bien reponer algo de munición. Eso es. ¿Cómo va eso? Pues necesito ¿cómo? Suministros y la munición. Buena elección. Al máximo, vale, voy a tope. Muy bien. Vale. Ya nos veremos. Ricky nos dijo que fuéramos a verla, que tenía curro. Sí, pero no nos sale la misión aquí. Vale, o sea que lo único que me queda es hacer el viaje rápido, porque es la única misión activa ahora mismo que tenemos, ¿no? Activas, sí. Una misión de caza recompensa. Vuelvo al campamento de Hot Springs. Muy bien. Vale, pues toca hacer un viaje rápido, por lo que veo. ¿Cómo va eso? Vamos a ver si tenemos combustible de sobra. Yo creo que está llena, ¿no? Moto sin combustible suficiente. ¿Cómo está la moto? Al 45. Vale, vamos a rellenarlo. Seguro que te has quedado sin gasofa por esa carretera. ¿Necesitas más? Aquí estaré si me necesitas. A ver si ahora sí me deja hacer el viaje rápido. Vamos, viaje rápido. Hasta ahí. Sí. Viaje rápido hecho, amigos. Vamos a ver qué quiere. ¡Dejadme entrar! Y de ataques. No, espérate. Que entre. Sí, pero Saint John. Aquí Mark Copeland a Deacon Saint John. Hey, Cope. ¿Qué tal? Viendo cómo estás. Mis hombres subieron al monte O'Leary el otro día. Se encontraron un refugio montado en una torre de vigilancia del servicio forestal. ¿Ah, sí? Sí, señor, eso dijeron. Estaba abandonada, pero la cosa es que quien viviese allí se dejó una moto en buen estado, por lo que parece. ¿En serio? ¿En serio? Pero no solo eso. Lo bueno es que subieron hoy para cogerla y ya no estaba. Eso da que pensar, ¿eh? Mira, Cope, esto es alucinante, pero
Espera, lo fascinante de verdad es que juran que la moto, bueno, se parecía mucho a la que llevaba Boozer. Vale, a ver si me aclaro, Cobb. Subisteis al monte O'Leary, creísteis encontrar la moto de Boozer y lo primero que pensasteis fue, ¡hey, y si volvemos y la mangamos! Reciclamos, Dick. Pero no, eso fue lo segundo. Lo primero fue, ¿qué pasó con Boozer? Manny dice que no lo ve hace tiempo. No lo sé, Cook. Cuando lo vea, le haré saber que lo echas de menos. ¡Corto! Bueno, vamos a ver qué nos dice Ella Tucker. Tenemos un problema, gordo. ¿Te acuerdas de Richard Marsden? Nos hacía recados. ¿Te refieres a Rick el capullo Marsden? Sí, me acuerdo. Pensé que el Kai lo había echado. Lo hizo. Pero supongo que no le gustó mucho. Se unió a unos errantes en Black Crater y lideró un ataque contra nuestros buscadores. Perdimos a 3 hombres. Mierda, nunca me cayó bien ese cabrón. Me ocuparé de él. Gracias, Dick. Sabía que te encargarías. Muy bien, te pagaré el doble. ¿Cómo andamos de gasolina? Crítico. Hay que rellenar, ¿eh? Sí, porque además la cosa está a 400 metros. Hay que echar un poco de caldo. Vamos a ver al mecánico. ¿Apostaría que estás aquí por tu moto? Sí, estoy por mi moto para que me la rellenes, que está de combustible muy seca. Estás sin gasolina. Vale. ¡Vuelve! Muy bien. ¿Y la moto? Ah, cosa más rara pasó ahí. Venga, vamos a buscar al Mendes este, al Marson. Venga, abrí la puerta. Oye, espera. ¿Qué tirones pega el juego cuando sale y entra de los campamentos? Sí, Adi, ¿qué tal? Anda, Adi. ¿Puedes pasarte por la enfermería cuando puedas? ¿Pasa algo? No, solo quiero hablar contigo. Seguro que es algo de bus. Sí, vale. Aquí. Deacon, cuando tengas tiempo, pásate por aquí. Hay curro. Si te he ido a ver hace un rato y no decías que no había nada, Ricky, la madre que la parió. Sí, vale, me pasaré, cortado. A ver. Lo vemos por aquí. Territorio RIP. Vamos de pasada, simplemente. Bien, Rick, capullo Marston, ¿dónde coño estás? Tienes que estar por aquí. Cuidado, francotirador. Tarde. Vale. No vamos a reír con el francotirador. Vamos a lanzarle una piedra. ¿No? Ya te pillé. ¿Sabe que estoy aquí? Tiene una ligera idea. Bueno, puedo ir a por él directamente y pegarle un viaje. Fuera. Y demasiado dura. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Vale. Quieto, 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 quieto. A ver, un machote viene. Bueno, que viene con un pico. ¿Dónde vas tú, imbécil? Vale. Nos echamos esto. Y vamos a utilizar nuestro querido francotirador. Quita la linterna, que por eso nos están viendo. Fuera. Mira, hay otro ahí. Fuera. Y hay otro ahí. No me ves. Ese debe ser nuestro objetivo. Vale, vamos a eliminar primero todos los guardias y lo vamos a dejar solito. Ese se ha quedado bugueado. ¿Veis el guardia? Viene uno con moto y todo. Mierda, ¿de dónde habéis salido? Fuera.
ver si tengo tiro. Se ha quedado enganchado ese de ahí, el bugueado, ¿eh? Ahí te veo. Perfecto. ¡Ey! Cuidado, que tenemos este kill. Vale. Solo queda nuestro amigo, 80 metros. Vale. Voy a aprovechar. Eso es. La moto. Me voy a tirar al suelo. Fuera luces. Tucker, estoy aquí. Parece que tu Marston se ha buscado un voto ejército. Sí, parece que es malo. No me sorprendas. Si te pareció el tipo de hombre que atrae a toda la escoria de la mierda. ¿Quieres que te envíe al car? No. Falta. Vamos a cambiar al francotirador. Si es que no quiero acabar con él, quiero acabar el cuerpo a cuerpo. Vamos a encargarnos primero de los lacayos. Fuera. Y hay otro por ahí, que es el que no tengo localizado. Vale. Solo está él ya, ¿no? Ese no le falló. El doble, ¿no? Hay alguien que me está disparando por ahí. Que es el que no tengo localizado. Vale, ahora ya te tengo localizado. ¡Oye, sal aquí! Así podremos hablarlo. A ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Vamos. Son el pico. ¿Qué haces por aquí, señor? ¿Te envía Tucker? ¿Le faltan algunas cosas? Fuera. Sí, sigue corriendo. Toma. Te dije que ibas a caer con el bate. Gracias por ir, Rick el Capollo. Sombrero de Rick Marston. Vale, a ver. ¿Tenéis algo interesante los guardias o no? Poca leche, ¿eh? Aquí ya no hay nada más que hacer. Vámonos. Tengo bastante gasolina. ¿Suficiente para hacer un viaje rápido? Sí. Bueno, viaje rápido hecho. Sí, voy a coger la moto. Vamos a meternos dentro. A ver qué recompensa me va a atacar. Tenemos el sombrero del Marston este. ¿Cómo vais? Vamos a hacer un derrapito aquí. Eso es. Perfecto, me ha quedado chulísimo. Tac, tengo un sombrero nuevo. Buen trabajo. ¿Dio mucha guerra? ¿Me pagarás más si sí? No. ¿Entonces qué más da? Disfrutaba al pensar en lo mucho que ha sufrido ese cabrón antes de desangrarse. Bueno, joder, Tac, no hago esta mierda para que te diviertas. Muy bien, te pagaré el doble. Vamos, eso es, que suba. Vale, encargo de la historia.
Bueno, pues desde este punto, ¿qué podemos hacer? Mira, nuevo punto de habilidad. Vamos a ver, combate a distancia. Esta es que no es gran cosa. Reduce el tiempo de reutilización de la concentración. Esta está bastante bien. No, esa no me dio. A ver. Muy detallista. Manitas. Duplica la eficacia de la chatarra al reparar la moto. Vale, esa no. Se muestran las plantas en el minimapa. Genera menos ruido al moverse o caer. Juraría que esta la tenía cogida, ¿eh? Cuando andas escaso de salud. Esa está bastante bien también. Y este también. Esta es la que voy a coger. Inventario. Muy bien. Vamos a ver. Según esto, mira, ahora puedo llevar 6 molotov. Lo cual está genial. Vale. Y bombas de proximidad también puedo llevar 6. Imagino que, a ver, vendas. No, vendas en 5 nada más. Vale. Muy bien, pues cojamos la moto. A ver, ¿cómo estamos? Reparada está al 100%. Correcto. Quita la luz. Y la gasolina está a la mitad del depósito. Vamos a ver. La misión que tengo ahora mismo seleccionada. Sobrevivir no es vivir. Reúnete con nadie. Me manda aquí. Vale, no es una misión. Ninguna de las dos son misiones del modo historia. Por si son adicionales, son misiones de historia. Pero adicionales, no centradas. Vale. Bueno, pues. Me pone ahí. Vale. Pues voy a hacer un viaje rápido. A ver, me dice que necesito 1,65 litros. Con lo cual tengo que ir a ver a nuestro amigo el mecánico. Vamos a recargar la gasolina. Tu moto necesita un arreglito. Tengo dinero de Ahí sobra. tienes. Perfecto. Nos vemos. Muy bien. Pues a ver, estoy cerca de la moto aquí. Venga, viaje rápido. Y nos vamos a ver a Adi. A ver qué tiene que contarnos. Aquí. Muy bien, pues viaje rápido hecho. Así que vamos a ver a Adi, a ver qué nos cuenta. Vale, abrid la puerta. Trabajaba en la sociedad humana. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Dico, ¿tienes un momento? ¿Cómo está William? No le he visto. Buser, ¿cómo estamos cualquiera? Sobreviviendo. Sí, bueno, ya le va mejor que a la mayoría. Sí. Escucha, tienes que tenerlo vigilado. ¿Eso qué viene? Bueno, perder un brazo es un gran cambio. Deja atrás la vida que tenía. No era una gran vida, Adi. No creo que Eres la su eche mucho amigo. de menos. El único que le queda. Vale, vamos a ver. ¿Qué es esta misión? Tengo trabajo. A ver. Vale, visita a Boozer en la granja de Lost Lake. Claro, que le oímos la última vez decir que sí, que efectivamente que tenía que hacer trabajos y demás. Vale, venga, pues vamos. ¿Cómo vamos de gasolina en la moto? A ver. Aumento confianza, bien, por Está fin. bien. Por fin, Viviré vamos. asegurado. Vamos, 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 que estoy deseando. Deacon St. John, ¿qué te Sí, cuentas? Deacon St. John ya ¿Cómo puede comprar vas? cosas. Es igual. Vamos a Joder, repostar sí que te hace eso. falta combustible. Venga, motor. ¿Ves un problema? Hay nada. Eso es 1600. Esto te durará. Vale, las forjas está arriba. Aquí tenemos depósito de combustible. Bien, ¿Qué más bien, necesitas? bien. Depósito 3. Bastidor. Bien, Esta pieza es 1800. buena y resistente. Perfecto. Suspensión normal. La cambiamos por la suspensión 1. Reduce la cantidad de daño que sufre la moto. Por Oye, qué supuesto. bien Por pinta tu moto ahora. supuesto. Vale. Nitro.
Nitro 2, que aumenta la duración del turbo. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar la moto niquelada, niquelada. Neumáticos. Alternativo. ¿Qué diferencia hay entre una? Aumenta tracción. Ah, bueno, es la decoración. Venga, vamos a poner este. Bueno, es barato de momento. Esto te durará. Sí, porque es... Es simplemente cambia el diseño, vale. No, no afecta para nada. Horquillas. Aumenta la cantidad de daño que tu modo puede resistir. ¿Qué más necesitas? Perfecto. Millonetis, nos dice. Vale. Sí, claro. Eso es. ¿Buscas algo en particular? Te lo lleno. Eso es. Aquí estaré si me necesitas. Vale. Si necesitas más trastes, tiene misión para nosotros. Esta mujer. Pero vamos a hacer esa. Vale, así que, a ver, ¿dónde está el de las armas? El de las armas, que es el que quiero ver. Hey, Dick, ¿qué tal? Blair, vale, tenemos... ¿No hemos desbloqueado nada? Sí, mira. La SWAT 10, esta, condición normal. Contra la que tenemos hace un pelín menos de daño, pero tiene mejor cadencia de fuego. Y el cargador de 35 balas. Vale 1500. A ver, se hace mucho más daño. Y esto es encuentros a distancia, arma de mano, mira, Lil Studi. Claro, pero es mejor condición que la que tenemos. Vale, vale. Pues vamos a mejorar la escopetilla de mano. Eso es. Es la misma escopeta, pero en mejor estado, en mejor condición. Porque luego es eso, las armas tienen distintas condiciones. Las que tengan mejor condición, pues siempre serán mejores. Bueno, vamos a ver a Busser. Tenemos un viajecito, nos apetece un poquito conducir, así que... Genial. 900 metros. Venga, abre. Espera, ahora te abro la puerta. Tenemos la luz. Qué tirones da, ¿eh? Siempre al entrar y al salir, ¿eh? No, vaya, poco inteligente, incluso sin tráfico. Lobos, pasando ellos. Qué tirones pega el condena juego, ¿eh? ¿Quién es? Fuera. ¿Que viene otro por ahí? A ver. Fuera. Vale. Venga. 190 metros. Estamos llegando a la granja ya. ¿Qué pasa? A ver, ¿están haciendo práctica de tiro aquí o qué? Voy a ver cómo está Busser en la granja. Vale. Pues ahí le tenéis. Con un brazo trabajando. ¿Qué tal, Bus? Busman, ¿cómo va? Perdona, no tengo tiempo para charlar. Vale, que te se eleve. Coño. Un experto en engendros. A ver. ¿Qué es eso? Habla con Iron Mike Esquizo sobre la búsqueda de explosivos en la mina Lucky Lad. Bueno. Tenemos también una misión con Ricky. ¿Cuál de las dos hago? Vamos a hacer la de Ricky. Me llama más. La otra la puedo hacer fuera de cámara. Vale, ya que estamos aquí, vamos a echar un vistazo. No sé si habéis visto la granja. Vale. No hay mucha cosa, la verdad. Tampoco, ¿eh? Mira, ahí parece que podemos coger algo.
Nadie, ¿estás ahí? Ah, bueno, esto es para descansar. Vaya, se ha cortado porque me he echado a dormir sin querer. Pensé que era un objeto para coger y no para dormir. Sí, es que estoy bastante preocupado. Yo también. Enfadado. Deprimido. Mira, lo mantendré vigilado. Me aseguraré de que no haga ninguna estupidez. Y veré qué puedo hacer, no lo sé. Hazlo, Deacon. Lo apreciará mucho. Corto. Vale, bien. Vamos. ¿Qué tal? Las está bien, ¿no? Mira, hay una planta que podemos coger. Necesito. La yuba. Por aquí. No me hace conducir, así que vamos. En vez de hacer el viaje rápido, vamos a ir conduciendo. Se marcha atrás. Uff, te vuelve loco aquí la moto. Cuidado. Está abierto, ¿no? Vale. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no puedo salir. Y ese debe ser el fantástico aserradero. La leche. Ese es el fantástico aserradero donde está. Vete a hacer polletas, tú. ¡Sí, Cope! ¡Hoy no! ¡No estoy de humor para tu mierda conspiranoica! ¿Ese es el aserradero donde estaban todos los... la horda esa? Bueno. A ver... ¿qué pasa allí? A ver... ¿y estos trastornos quiénes son? A ver, la bruja esta. Perdonado. Anda, cuidado con el rifle. Vale, fuera. Nada, unos capullos que estaban intentando aquí asaltar la granja. Así historia. Fuera. Se pone aquí a hacer ruido para que venga la horda y no la líe. Fuera, luces. A ver. Despacio, ¿eh? Turbo nos ha mordado ahí. Bueno, muy bien de gasolina. Por lo menos para llegar tengo. Tirones pega el condena juego, ¿eh? Al principio del juego no lo noté tanto, pero desde que he llegado al campamento este, no sé si es que es una zona más abierta o algo, pero rasca que no veas el juego, ¿eh? Las cosas hay que decirlas. Te digo, es un juego que está muy bien, muy entretenido, a mí personalmente me gusta un montón, pero rasca. Hay alguien en la puerta. Ah, por cierto, este juego tiene una banda sonora fantástica. Me encanta. Vale, tenemos que hablar. ¿Con quién teníamos que hablar? ¿Con quién teníamos que hablar? Ah, con Ricky. Vale. Eso es. A ver, Ricky, ¿qué tienes para nosotros? Dick, estoy preocupada. Ricky, ¿qué pasa? Las gemelas Butler, Abigail y Gabby, ¿las conoces? No, pero las he visto por ahí. ¿Qué pasa? Salieron ayer a pescar y no han vuelto. La orilla del lago es bastante segura, si no se acercan a la ciénaga. Ese es el tema. No estaban en Lost Lake. Se fueron hacia el este, por el río Metolius. ¿En qué coño pensaban? Vale, veré si consigo localizarlas. Deacon, muchas gracias. Un día de pesca. Muy bien. Vale, ¿está muy lejos la zona? Ah, está muy cerquita. Vale. Quita las luces. A ver... por aquí.
La verdad es que la moto ha ganado muchísimo, ¿eh? No veis lo bien que se controla ahora, ¿eh? Nada que ver al principio del juego. Recuerdo que en el primer capítulo, la impresión que me dio, dije, bueno, esto se va muchísimo. Pero ha sido ir haciéndole mejoras y sí que se nota, sí, ¿eh? Vamos ya, sí señor. Por ejemplo, ¿no? Tiene muchos. Me había parecido bien. Anda, mira, hay un gigantón ahí. ¿Qué hago? ¿Le doy caña al gigantón? Mira, mira. ¡Jo, jo, jo! Vamos a hacer una cosilla. Vamos a reírnos un momentito antes de activar la misión. ¿Qué tal? ¡Toma! ¿Qué tal, colega? Uf, cuidado, ¿eh? Quieto, mira cómo se lanza. Ahí le he hecho daño. Vamos a ver qué dura más. ¿El tío este o mi moto? ¡Qué golpe me ha dado, chaval! Tanto tonteo, pues al final, claro. A ver. De momento, aparta. Eso. No, no me coge, no me coge, no me coge, no me coge. Quieto. Quieto. Recarga. Allá vamos. Cuidado, cuidado. Uf, me ha dejado tiritando. Eso es, vamos a echar nosotros. Vale. Venga. Es que es muy rápido, condenado encima, ¿eh? Otra vez me ha cogido. Otro cuchillazo que te llevas. Venga. Cuidado que nos queda nada más que una venda. A ver qué le puedo tirar a este tío. La bomba del tubo. Toma. Y ahora que estás ahí, vas a arder. Está quemando, pero bien, Cuidado que no nos queda ya vida. Mira, 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 en llamas, vienen llamas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y esta la usamos. Se muere condenado, está chicharrón. Ahora, mira, aparece uno ahí en medio. Vamos a ver si la ataca. Cuidado. Vale, genial, justo te quedas. No, no, a mí no me disparéis, dispararle a él. ¿Atacarle? No. Mira, ahí no le atacan, será sinvergüenzas. Joder. Está quemado, le ha explotado una bomba, le he metido un montón de escopetazos. Cuidado. Nah, al final acaba conmigo. Es muy rápido, son muy rápidos los enormes estos.
Vale, no sé dónde estará nuestro amigo. Parece que ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues nada, sigamos. Oye, Ricky, ¿qué más puedes contarme? Antes de que todo se fuera a la mierda, la familia de las chicas tenía un lugar de pesca. Te lo he marcado en el mapa. Vale, empezaré por allí. Corto. Vale. Una caña. Mira, justo me atacan los bandidos, macho. Tiene que ser el sitio. A ver. Fuera. Hay uno por aquí, con un francotirador. ¡Métete ahí! ¡Por fin! Joder. ¿Está? ¿Se ha ido? A ver, ahí se está dando caña Engendro con notas con un rifle francotirador. Que no me veo bien. ¡Hostia, por él! ¡Joder! De los que salen, ¿no? Vale, fuera. Vale. Muy bien. Queda uno allí. Fuera. Pues sí, parece que ya está. Sí. Venga, vamos a hacerle la misión esta, que nos hemos distraído. Unos papanatas que había aquí, que si no acababa con ellos me iban a estar tocando las narices. Por cierto, ¿tú qué tienes? Vale, a ver. Una caña de pescar. Ajá, fueron capturadas, ¿no? Vale, vale, vale. Se las llevaron, ¿no? A ver, ¿eso qué es? Vale, las huellas continúan por aquí. Mira, qué cosa para coger. ¿Qué me vas a servir? A ver. Ajá. Están ahí dentro, ¿no? Vale. Te muevas tú. Otra recompensa. Vamos a coger cositas. Muy bien. Y vamos a entrar por aquí. Hecho. Aquí dentro. Sí, corre todo lo que quieras. Toma. Por él. Muy buena, sí señor. Vale. No sé si esto eran parte de los bandidos que había antes o tienen algo que ver con las chavalitas. Vamos a abrir. Pero bueno, como hay que explorarlo todo bien. Ha sido fácil. Perfecto. Cogemos. Arreglado. Vale. Gaby, no pasa nada. No te hará daño. Me envía aquí. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé, lo sé. Lo siento. Solo tenemos que volver al campamento. Vamos, conmigo. No, no, no. Puedo sola. Yo puedo. Vale, ve, ve.
Muy bien, un experto en engendros. Vale. Me dice que hay algo ahí atrás por examinar. Concretamente aquí, a ver. Dentro de la casa es. Estoy consiguiendo un montón de objetos aquí, ¿eh? Alarma. Vale. A ver. La moto, ¿dónde deja la moto? Allí. A ver, no sé si viene ese. Bueno, vamos a por la moto. Y 39 de combustible, espero que llegue. Sí, bueno, estamos cerca. Vale, a ver. Las 7 misiones del grupo, ganándose el sustento. Habla con Iron Mike Esquizo sobre la búsqueda de explosivos en la mina. Esta la vamos a dejar ya para el próximo capítulo. Vale. Perfecto. Venga, pues volvamos al campamento. La mala bestia esta que nos destrozó no está por aquí ya, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué pedazo salto hemos pegado ahí! ¡Sí, señor! Vale. A ver si no me caso de milagro. Se estaba acercando cada vez más, al campamento, Venga, venga, dispárales. Pues hemos llegado. Bueno, apéate de la moto, amigo Deacon, y vamos a despedir el capítulo aquí en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.